¡Welcome! Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Forza Horizon 5. Hoy tenemos el Automóvil Pininfarina Batista, un coche eléctrico que es precioso. Mirad esto, Dios, Es un poco como un Lotus, un Ferrari, un Forgete, ¿no? Lo miramos desde aquí, parece un poquito Forgete, lo miramos desde aquí, parece un Lotus, lo miramos de la parece un Ferrari, lo miramos así incluso hasta de podría parecer un McLaren, pero no lo es. Es como unos cuantos, pues. pues, pues aquí ha hecho una Macedonia. Ya sabéis, chavales, si queréis más vídeos de Forza Horizon 5, tenéis que dejar un like, suscribiros y activar la campanita. Estaremos soltando códigos del paquete de coches europeos, porque este, precisamente, eh, forma parte del paquete de coches eh, Automoción Europea de Forza Horizon 5. Y con este faltará solo uno para tunear. Así que id rápidamente a mi Instagram a eh, intentar llevaros uno de los paquetes. Dicho esto. Tiene un interior que me llama bastante la atención, un montón de pantallas, pero bueno, creo que lo que, nos más, lo que más nos va a llamar la atención va a ser lo que corre. Vamos, para allá. Una marcha, ¿vale? Alenón móvil, vamos a ir... Vale, me gusta que esté en kilómetros por hora el dashboard. 200 ya, ¿eh? Esto tiene muy buena pinta, ¿vale? Esto tiene ya muy buena pinta, así que vamos a ver qué tal. Porque incluso hasta podría salir una Goliath, aunque estoy comprobando de primeras... El manejo es algo que no tiene actualizado. Igual deberíamos eh, tocarlo. Por cierto, si me veis muy rojo hoy, es que el otro día estuve en la nieve y me quemé entero, ¿vale? Que sepáis que tengo dos videitos para subir. Probando cochazos y otro de un evento de coches que subiremos probablemente esta semana que entra. Dicho esto, vamos a hacer una prueba de aceleración aquí. A ver qué tal. Launch control: 3, 2, 1. Suena a arma de rayos láser. 240, 50, 60, 70. Esto tiene pinta de correr muchísimo, ¿eh? 300... 350 en cuantos segundos. 353 en cuantos segundos. De hecho, podríamos incluso hasta... Los frenos son bastante lamentables, ¿eh? Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Casi. Entre 10 y 11 segundos. De 0 a 353 aproximadamente, ¿vale? Porque el cálculo que estoy haciendo. Contándolo con la voz. No es el más... Eh, podríamos decir... Exacto posible. Vamos a probar de 0 a 100. A ver qué tal va. Los frenos hay que tocarlos, ¿eh? Que son lamentables. Allá vamos. 1, 2, Dos segundos. Uh -huh. De 0 a 100, dos segundos. Incluso hasta lo podemos mejorar. Vale, chavales, pues... ¿Alguien te ha visto esto qué tal? ¿Vale? Pues vamos a meternos aquí en... Eh, a probarlo. Al ser un coche eléctrico... Es probable que no haya... Eh, diríamos... Probabilidad o... Posibilidad, mejor dicho, de tunearlo. Pero le podemos meter... Alguna cosa seguro. Vale, de serie no se le puede cambiar nada. Solamente tiene 300 tal. Se le puede meter trasera. Que no vamos a hacer porque la arrancada tiene un 10. Los frenos no me deja mejorarlos. Pero sí que vamos a bajar un poquito el coche. Aunque pierde un poco de manejo. Pero bueno, vamos a cambiar las barras estabilizadoras delanteras. El manejo es bastante pobre. Y le quitamos 364 kilos convirtiéndolo en un S2. Vale, la línea de transmisión la vamos a cambiar también. Y el diferencial también. 7,8 de velocidad. 6,7 de manejo. Poniéndolo esto, subimos a un 7. Frenos 9,6. Arrancada 10. Aceleración 10. Not bad. Pero podemos incluso mejorar un poco más lo que tenemos. 7,2 de manejo. Las llantas no se las voy a cambiar porque me parecen bastante bonitas. Vale, 7,2. Y aquí, probablemente metiéndola la aerodinámica, sube a un 7,6. Pero creo que. No sé si va a afectar a la velocidad. Voy a ponerlo. Tiene unos aire delanteros. El alerón, yo creo que sí afecta. ¿eh? Aunque le sube bastante a 8,1. Podríamos tenerlo en cuenta a la hora de hacer la goleada, ¿vale? A todo esto. Listo, lo tenemos. 1845 caballos tiene. Antes pesaba 2000 kilos limpios. Ahora pesa 1600. Tenemos que tres 400 kilos. 300, 360, creo. Eh, vale. Pero. Aquí se puede tocar una movida. Abajo a la derecha marca 556 km por hora, pero creo que no va a ser posible. Lo que sí va a ser posible es moverlo así de transmisión de velocidad hasta el final. Para conseguir 455 km por hora. 455 km por hora. Buscamos nuevos diseños. Porque tiene pinta de que hay cosas guapas aquí. Uy, estoy viendo uno que se le llama Nardo Gray. Uy, este también es muy bonito, ¿eh? El Nardo Gray me mola bastante y el Pininfarina también. Este también queda guapo, ¿eh? Este queda guapo, eh. Le voy a poner este en blanco y la, el detalle de la bandera italiana al inicio y los sponsors a los lados. Bastante top, sinceramente. Me mola. Tiene un aire a Ferrari, ¿eh? Vale, esto, a ver. Uy, me he equivocado. Bueno, mira, no viene mal porque creo que este se levanta como gaviota, ¿no? Sí, más o menos pedazo de puerta, chaval. Qué barbaridad. Vale, me gusta el diseño, pero considero que que esto la F o la P esta de Pininfarina, no me gusta, así que lo que vamos a hacer va a ser cambiarlo, ¿vale? Le voy a poner el Nardo Grey. Yo quería mirar la colección de coches que tengo aquí. Ah, vale, mira, nos dan una ruleta. Que no sé si tendrá este ruletas, diseños, diseños y pintura. Tira para abajo. Vale. Buscar nuevos diseños. Me ha gustado mucho el rojo y me ha gustado mucho el nardo grey, ¿eh? Vamos a poner el nardo grey. Aunque rojo. Con llantas negras puede ser definitivo también. Vamos a probar el, el gris nardo. Tiene un nombre bastante peculiar. Y si no nos gusta, pues lo pongo de color rojo. Yo creo que tiene una línea increíble, ¿eh? Vale, vamos a probar la aceleración. Porque traemos aquí un bicharraco increíble, ¿eh? Es elegante, pero que flipas el coche, eh. Porque, claro, pierde un poco de gracia. Vale, tenemos ahí delante un Horizon Arcade. Que empieza en 12 minutos, vale. Vamos allá, 3, 2, 1. Aceleración buena, vamos allá. Recordad que hemos perdido un poco de aceleración porque hemos ganado velocidad. Recordad que podemos poner el alerón trasero para mejorar la, el manejo. 360, 370, 80, 90 y 400 antes de la curva. Dios. Uf, el manejo... Hay que hacer una golead con esto, eh, tíos. Lo que claro, creo que igual deberíamos... uf. Uh, 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 uh. Hay que ponerle el alerón porque la velocidad le pierde, eh. Le pierde la velocidad, ¿eh? Hay que ponerle... Voy a probar a ponerle el alerón después, ¿vale? Después de probar. A ver si es cierto que llega a 455 por hora. Me parece una brutalidad, la verdad. ¡Eh! Will Spin y Super Will Spin. No me lo puedo creer. ¿Esto qué es? Bueno, es que no escucho ni canciones, así que no sé para qué. Esto también, venga. Will Spin. Ram. Tengo 40 más. Y... Super Will Spin, que tengo dos solamente. Bueno, no está mal. Dinero, tengo casi 80 millones. Pero no sé para qué quiero tanto dinero, la verdad. Cuidado, salto de perrón. Salto perrón gustoso, eh. Gustoso, gustoso, eh. Ya vamos a 400 por hora. No ha hecho mal la curva, aunque deberíamos. Creo que lo voy a probar en la carrera de dunas blancas, pero le vamos a poner el alerón, eh. 450, eh. ¿Habrá algún griquel que le haya mejorado esto? ¿Qué, tíos? 453. Nos vamos a comer al Berminator este. No sé qué lleva, pero vamos volando nosotros, ¿eh? No sé, ¿eso que era un Civic? No, no lo he visto bien. 451. Llegaremos a 5. 3. 4. Del 455 mal. A ver qué tal la frenada. Ha mejorado un velo muchísimo con los neumáticos, ¿eh? ¡Qué brutalidad, tíos! Lo que ha mejorado, qué locura. A ver, ¿algún Guiri aquí ha hecho un tuneo? 457, 460. 460, ¿eh? Ojo. 461. 464. Vale, esto hay que probarlo, ¿eh? Lo que pasa que. A ver. Seguramente le haya levantado el tren delantero la parte de adelante, la suspensión vaya botando, pero de esa forma conseguimos más velocidad. Cosa que que ha cambiado aquí. No lo sé, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver qué ha cambiado porque no sé muy bien qué ha cambiado, ¿eh? De todas maneras lo veo bastante igual. Creo que ha cambiado la suspensión, ¿no? La llevamos más baja y pensaba que iban a ir las ruedas delanteras más elevadas, pero iba una sorpresa. Ya, es como tira esto, ¿no? 464 llegará. Sinceramente, si llegamos a la curva, 464, cuidado. 460, eh, tíos. Y no perdemos estabilidad. Vamos rectos. ¡466! ¡Dios! ¡466! Tengo que hacer un top de nuevo de los coches más rápidos del Forza. Porque saliendo este de 466-67, ¡cágate! Llegamos a lo Asis. Yo creo que no, ¿eh? Hostia, igual sí ¡Sí, llegamos al oasis! No me lo puedo creer ¡Dios! ¡Llegamos al oasis, chaval! ¡466 kilómetros por hora! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Y cuánto tiene de manejo esto? What the fuck De manejo tiene un 5,7 Claro Pero tiene muy buena velocidad, tíos Podemos hacer una cosa: probamos ahora con la duna blanca, con una configuración de manejo, o ponemos esto en la golead. Yo creo que va a ser esta, eh. Vamos a. Voy a intentar buscar una buena configuración de tuneo para este coche que premie bastante el manejo, porque velocidad tiene muchísima. Manejo y frenada. Le meteremos el alerón y probaremos. Sí, porque por girar le cuesta bastante. Y lo meteremos en la Goliath. Puede hacer muy buen tiempo esto, eh. O muy malo. Porque a veces tanta, tanta potencia y tanta velocidad no vale para nada. Fijaos cómo sube el cuenta kilómetros. Esto es una locura, ¿eh? ¡Qué brutalidad, chaval! Pues nada, chavales. Si os ha gustado este vídeo, sabéis, dejar vuestro like, suscribiros, activad la campanita. Y llevaremos el automóvil y pininfarina batista a la Goliath. Y esto puede acabar muy bien. O acabar francamente mal. Lo dicho, likecito, un besito. Y nos vemos en Instagram. Queremos sorteitos. ¡A ver! ¡Hasta la próxima!